Hola, soy Beatriz y hoy te voy a contar la historia del día en el que visité a una familia que trabaja con el tejido artesanal de la lana. En el año 2019 visité el Valle Sagrado de los Incas. Queda cerca de la ciudad de Cusco, en Perú. En el Valle Sagrado está el famosísimo santuario histórico de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno. Machu Picchu es una antigua ciudad inca. Cada año la visitan más de 1,5 millones de personas. En mi viaje al Valle Sagrado no pude conocer esta maravilla, pero visité otros restos arqueológicos incas maravillosos y también recorrí las montañas del Valle Sagrado. Además, tuve la oportunidad de visitar a una familia que fabrica ropa y mantas con lana de oveja y alpaca. La alpaca es muy parecida a la llama, pero no es el mismo animal. La alpaca tiene las orejas más cortas y puntiagudas. Y la llama tiene las orejas más largas y curvas. Los diseños peruanos de los tejidos en lana son de los más icónicos de América. Estos diseños representan la cosmovisión inca, es decir, la forma de ver e interpretar el mundo que tenía la civilización inca. El día 31 de diciembre de 2019, el día de fin de año, fui a conocer la comunidad de Amaru en las montañas del Valle Sagrado. Amaru significa serpiente en el idioma quechua. Los incas hablaban quechua. Y hoy en día, muchas personas en Perú siguen hablando este idioma. De hecho, muchas palabras del español de América Latina vienen del quechua. Por ejemplo, cancha, carpa, poncho y caucho. La comunidad Amaru tiene alrededor de 300 habitantes. Y es conocida en el Valle Sagrado porque en el pasado fabricaban muchos tejidos de lana de forma tradicional. En la actualidad son pocas las familias que siguen trabajando con la lana, pero yo tuve la suerte de conocer una de ellas. Me estaba alojando en el pueblo de Pisac y el día 31 de diciembre me levanté temprano para visitar Amaru. Primero fui al mercado del pueblo para desayunar, me tomé un batido de frutas y comí dos buenos panes con queso y aguacate. Estaba lista para el día. Del mercado me fui a la parada de taxis para ir a Amaru. Para llegar a la mayoría de las comunidades que están en las montañas del Valle Sagrado, tienes que ir en un taxi colectivo. Los conductores esperan a llenar el taxi para salir. Cuando digo llenar el taxi, no me refiero a cuatro personas. No, los conductores llevan a todas las personas que quepan en su automóvil. En mi caso, íbamos siete personas más el conductor, es decir, ocho personas en un carro de tamaño normal. En el asiento de adelante iba una señora con su nieta en las piernas. La nieta era una adolescente. En el asiento de atrás íbamos dos señoras, un señor y yo. Y en la maleta iba un niño.
Por suerte, Amaru no quedaba muy lejos. Las señoras iban vestidas con unas polleras. Son unas faldas tejidas que tienen varias capas y forma redondeada. Las señoras fueron todo el viaje conversando y riendo. Yo solo las miraba y sonreía porque no entendía nada de lo que decían. Hablaban en quechua. Cuando llegué a Amaru, fui directamente a la casa de Maruja. Me estaban esperando para almorzar. Maruja me recibió con su esposo, su hija y su padre. En su terreno había un corral con ovejas y alpacas, un área en la que preparaban la lana, un jardín en donde tejían y una casa con varios cuartos para alquilar. Me invitaron a almorzar en la cocina. La cocina era una cueva pequeña, estrecha, con un fogón a leña hecho de barro. Después de comer un rico almuerzo casero y tomar un mate de coca para hacer la digestión, me llevaron al área de producción de la lana. Las mujeres se encargan de todo el proceso de preparación de la lana y de tejer. Es una tarea que aprenden desde niñas. Maruja y su hija me mostraron cómo tiñen la lana. Primero la limpian con agua y una raíz que sirve como jabón. Después, para preparar los tintes, usan plantas y cochinilla. La cochinilla es un gusanillo. Hierven las plantas mezcladas con un mineral para extraer el color y también usan orina de niños para fijar bien el tinte. Después de ver el taller de producción de la lana, fuimos al jardín y Maruja se sentó en la grama a tejer. Las mujeres dedican unas 5 horas al día a tejer. Y el resto del tiempo están hilando mientras hacen otras tareas. Es muy curioso verlas siempre con un huso en la mano, girando para fabricar el hilo. Para tejer una chalina, tardan cerca de 3 semanas. Un poco más de tiempo si contamos todo el proceso de producción desde el primer paso. Esquilar el animal, limpiar la lana, hilarla, teñirla y tejer. Para terminar la visita, Maruja y su hija me mostraron los productos que tenían en venta. Mantas, chales, chalinas y cinturones. Yo no tenía presupuesto ni espacio en la mochila de viaje para llevar muchas cosas. Mi elección fue esta hermosa chalina de alpaca bebé que ahora me calienta el cuello todos los inviernos.